soy una de las tantos indígenas que sufren a nivel del mundo. Pero en medio de eso, he querido de pronto también hacer parte de esta lucha que es resistencia. Lo poco que sé, lo poco que mis padres, mis abuelos me han enseñado, me invitaron a compartir acá, entonces mi objetivo es de tratar de explicar el sentido de las tulpas, el sentido del fogón. Si uno mira bien a fondo, el fogón es el corazón de la familia. ¿Por qué? Si uno mira anteriormente, papá, mamá e hijos estaban alrededor, ayudándose unos a otros. Mientras que uno soplaba candela, el otro ya estaba cargando el agua. El otro ya estaba atizando o moliendo el mote. Esa era la unidad. Hoy no. Por eso hoy el día la juventud ya no le interesa lo que es de nosotros. Basado a eso, vino toda clase de problemas. Pongamos a mirar, por ejemplo, hay familias que, por ejemplo, uno ve que la mujer está por allá en Cali, el papá puede estar por allá en Putumayo, los hijos por allá en Caldas, ya no se encuentran. Mientras que en algunas familias, los que aún conservan esta unidad cultural están unidos. Si son 10 hijos, hoy trabajan el de un hermano, mañana pueden estar trabajando en el del otro, mañana en el del otro. Y son las familias que progresan. Pero lastimosamente, la mayoría ya cuando perdimos este sentido del fogón, perdimos todo. Chacha cubica. Chacha fin de cayu caiza. Tamote y huesna, usia chiga. Chiga, chiga. Naciera de los Andes, hijo del agua y la tierra, que naciera de los Andes, hijo del agua y la tierra, donde los pueblos vivieron sin fronteras como hermanos, donde los pueblos vivieron sin fronteras como hermanos.